tal, amigos? Me encuentro en la Feria Yucatán Ixmaquil 2012 con el mago Érico, el cual está en su última semana presentando su show, y quiero que me platique un poco acerca de él y cómo ve a las personas aquí de Mérida. Claro que sí. Hola a todos aquí de Mérida. La verdad, comenzando por la última pregunta, estoy enamorado de esa ciudad, estoy enamorado de las personas aquí. La gente aquí en Mérida es una gente maravillosa. He trabajado muy a gusto en esta bonita feria. Hemos estado en varias ferias en la República. Les puedo comentar que la Feria Ixmaquil es una de las mejores ferias de toda la República. Aquí hemos estado en las más grandes. Aparte, nuestro espectáculo, quiero invitar a todos ustedes para que vengan a ver un show para toda la familia, donde 45 minutos se van a divertir, se van a reír, se van a emocionar. Van a ver un poco de Brasil, van a ver un poco de México, van a ver un poco de todo. Y van a ver aparecer un tigre real de Bengala. Son grandes ilusiones. Y aparte también tenemos el mago más pequeño del mundo, récord Guinness. Por primera vez en México y en el mundo, un mago de 3 años de edad, se llama Alan Trevenzoli, que es mi hijo, que lo estoy preparando con todas las ganas. Y imagina, en 42 shows que vamos a hacer aquí en Mérida, en 24 días, va a trabajar los 42 espectáculos. Hay mago que no trabaja en eso todo un año. Y Alan Trevenzoli está haciendo todo un éxito para que lo vengan a ver aquí en Ixmaquil. Perfecto, pues muchas felicidades y vamos a seguir detrás de todos tus logros y las cosas que están por venir. Ya saben, pueden visitar su página y si quieren ver su show, vengan a Fresh Macuil, es la última semana y este es un poco de lo que tenemos ahora. Esto es Visión. Amigos de Mérida, aqui quem fala é o Mágico Érico. Um grande abraço para a visão do Mágico Érico Trevenzoli.